Hola, soy Fernando Sánchez, el director de Ipaulova, y aquí me tenéis haciendo el audio comentario del cortometraje. La verdad es que es una idea un poco loca, porque en 15 minutos no voy a tener tiempo para hablar de todo lo que me gustaría, pero bueno, espero que igualmente os resulte interesante y sobre todo que lo disfrutéis. La verdad es que desde que empezamos a escribir el guión, Manuel Menchaca y yo, teníamos muy claro que queríamos que Alberto García y Esther Lastra fueran los protagonistas de la historia. Ellos aceptaron encantados, les gustó mucho la idea y esta situación nos permitió poder trabajar con ellos desde el guión, lo cual siempre resulta gratificante. No solo resulta más cómodo para los guionistas, para Manuel y para mí, escribir personajes ex profeso para unos determinados actores, además actores con los que ya habíamos trabajado, sino también para los propios actores que tienen la oportunidad de dar matices, detalles, ideas a los guionistas mientras están escribiendo sus personajes, con lo cual siempre resulta muy fructífero. También teníamos muy claro que esta historia iba a estar narrada a nivel cinematográfico, a nivel de fotografía, en blanco y negro. Y lo teníamos muy claro porque siempre nos lo imaginábamos en blanco y negro. Esto es algo que me pregunta mucho la gente. ¿Por qué, siendo una historia en la que tiene un importante componente de ciencia ficción, por qué el contarla en blanco y negro? Pues aparte de lo evidente que he dicho antes de que nos lo imaginábamos así, también le da un aire de atemporalidad a la historia. Uno cuando ve este corto no sabría muy bien decir si está ambientado en el pasado, si está ambientado en el presente o si está ambientado en el futuro. Evidentemente, pasado o futuro cercanos. Pero bueno, le da ese aire atemporal que yo creo que le vino muy bien a la historia, la da mucha fuerza y que además yo creo que a la gente le gustó mucho y de lo cual pues me alegro. Bueno, acabamos de ver dos momentos. El del hombre del pan, que la verdad es que funcionó mucho mejor de lo que esperábamos. Hizo a la gente mucha más gracia de lo que nosotros creíamos que iba a hacer, de lo cual evidentemente también me alegro. Pero bueno, lo que quería comentar es que tanto ese momento, el del hombre del pan, como el de la taza cayéndose, como otros que se van a ver a lo largo del día, que se repite una y otra vez, son elementos que consideramos como constantes. Es decir, cuando los creamos, cuando escribíamos, teníamos en cuenta estas constantes para que el espectador, cuando viera el corto, se identificara con ellos. Se identificara con ellos y les fuera familiares a medida que se iba repitiendo el bucle. Y yo creo que ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien y a la gente le gusta verlos. Tengo que decir que el de la taza cayéndose, por ejemplo, es el mismo, es la misma toma siempre, la misma imagen. No así el del hombre del pan, que va cambiando de pan, como ya sabéis. Y bueno, aquí vemos por primera vez a los personajes en la primera cena, en situación. Ya les vemos con las tensiones entre ellos. Por un lado tenemos a los personajes, al trío principal de Paulova, Fer y Montalbán, ese triángulo amoroso que aquí está partido en dos. Por un lado tenemos el plano de conjunto de Paulova y Montalbán, este es, y por otro lado tenemos el plano solitario, no me gusta denominarlo así. Recuerdo que el equipo se rió cuando lo comenté en el rodaje. El plano solitario de Fer, un plano en el que solo está él. Y por otro lado teníamos el plano de paneo, con paneo, que habéis visto de Ángela y Roberto. En fin, todo esto evidentemente forma parte del lenguaje, ¿no? Esto cuando el director escribe el guión técnico, que es donde están todos los planos, pues tiene en cuenta todos estos detalles. Aunque bueno, tengo que decir también que hubo modificaciones luego en el rodaje para aligerar un poco. Para aligerar un poco el tema, porque tengo que decirlo, había hecho más planos de los que eran necesarios. Afortunadamente tenía conmigo a mi ayudante de dirección en esta historia,
a Manuel Ortega Lasaga y al director de fotografía Alberto Lavín, que conjuntamente pues hicimos una remodelación de lo que era el guión técnico en un principio. Bueno, acabáis de ver ahora un punto fundamental de la historia, que es cuando Paulova le dice a Fer que tienen que dejarlo. Es, por así decirlo, una de esas constantes que os decía antes, pero que suponen el final y el principio. Final de un bucle y principio del siguiente. Esto también queríamos remarcarlo mucho. Y yo creo que lo conseguimos, yo creo que la gente se da cuenta fácilmente. Y yo creo que aquí en esta segunda repetición, el segundo día de bucle, es donde empieza la comedia. No es casualidad. No es casualidad. Es donde la gente más empezaba a reír. El hombre del pan con un pan distinto. Nos gustaba la idea de que el día se repetía, pero había elementos que iban cambiando, que iban modificándose. Como por ejemplo lo del pan. Había otros elementos en la mesa que también iban cambiando, pero bueno, no pudimos profundizar en ello porque alargaba demasiado la historia y tampoco nos resultaba tan importante. Pero elementos como, por ejemplo, lo que dicen los personajes. Paulova le dice a Fer, tenemos que dejarlo, pero antes también dice otras cosas, a veces de una forma y a veces de otra, ¿no? Lo importante es que las ideas que se transmiten son las mismas. Ahora, por ejemplo, vamos a ver al personaje de Ángela. Ahí está. Acaba de decir voy al lavabo, cuando en otros momentos dice a lo mejor voy al baño o otra cosa. Es decir, varía, pero la idea es la misma. Y como veis aquí, bueno, también en esta cena los planos ya fueron acercándose un poco más, ¿no? Siguiendo el principio del lenguaje del cine que dice, bueno, en plano general ambientación, plano medio acción, primer plano emoción. Aquí son primeros planos porque quería remarcar más las emociones. Pero bueno, los principios, también tengo que decirlo, los principios también están para romperse. Dentro de los límites, pero bueno, se pueden romper. Créeme que lo que me está pasando a mí no le pasa a todo el mundo. O sea, tú eres especial. Que evidentemente están hablando de cosas distintas. Te lo explicaría, pero que no lo ibas a entender. Están hablando de cosas distintas, pero me resultaba interesante que se notase que son una pareja que llevan ya tiempo mal. No ha sido algo de repente. Evidentemente, yo creo que cuando se produce una infidelidad, era uno de los temas que quería tratar en el corto, el tema de la infidelidad. Yo creo que cuando se produce es fruto de un poco de una relación que se ha desgastado por unas razones o por otras. Aunque bueno, ese es otro tema que da para otro audio comentario. Aquí vemos cómo el personaje en este tercer bucle es más activo. Intenta incidir en las situaciones para cambiar algo. Acabamos de verle intentando esconder la taza para que no se caiga, pero la inevitabilidad ha hecho que se caiga. Y ahora le vemos en otro momento muy divertido, que a la gente también le hace mucha gracia, que es que él piensa, un poco absurdamente, que si le roba el pan al hombre del pan, pues que cambiará. Así todo cambia, que cambiará algo. Y luego vemos este plano también muy cómico, en el que hay un zoom hacia atrás y vemos cómo tiene la barra de pan ahí cogida, esperando que algo cambie, pero evidentemente la inevitabilidad, como dije antes, hace que no cambie. Aquí suponemos que haya habido más repeticiones, esta es otra de ellas, y el personaje pues ha llegado hasta tal punto de actividad que dice, a lo mejor si pego a Montalbán cambia algo, pero no, ella igualmente dice, se acabó. Y bueno, aquí viene la que es la secuencia, mi secuencia favorita del corto, pero sin lugar a dudas, cine mudo. El cine mudo es cine en estado puro, cine en el que no hay diálogo. De hecho, aquí prescindimos de los rótulos típicos del cine mudo. Cine en el que solo hay acción, música de ambientación, música narrativa también, pero es esto es el cine, puro cine.
Tengo que decir que está grabado, se grabó como el resto del corto. Todo lo que veis del cuadro, el grano, los cambios de luz y demás, todo eso es postproducción. Todo eso es trabajo del montador, de Felipe Gómez Ullate, que la verdad es que hizo un trabajo excelente. Aunque bueno, también tengo que mencionar, evidentemente, la fotografía de Alberto Lavín en blanco y negro. De hecho, aquí voy a aprovechar para comentar que el corto está rodado en color. Está hecho en color, pero luego es pasado en postproducción a blanco y negro. Por la sencilla razón de que no se puede hacer directamente en blanco y negro, no nos lo permitía la cámara. Bueno, aquí vemos al hombre del pan con el pan Bimbo. Personaje de Fer aplaudiendo. Ese fue un detalle, repito, que a la gente le hizo más gracia de lo que esperábamos que hiciera. Y eso siempre es una buena noticia. Ya sabes, mi hermano es bipolar. ¿Por qué me vas a pegar? Bueno, te follas a mi novia, ¿no? Fernando. Aquí hay un momento que se produce en días distintos. Aquí este es un plano en el que estos dos personajes se levantan. Y este otro, el contraplano de Fer. Bueno, pues ese plano contra plano se hizo en días distintos. De hecho, cuando se están levantando los personajes de Ángela y Roberto, Sandra y Dani, no estaba Alberto en ese momento haciéndoles la réplica. Lo comento sencillamente, bueno, por la curiosidad de que muchas veces en el cine se rueda un plano en un día y el contraplano muchas veces en otro distinto por tema de disponibilidad, de luz, de, bueno, mil historias. Y luego en el montaje todo se hace, ¿no? Como se suele decir, lo que hace la película es el montaje. Ya sé lo que vas a decir. Déjame unos minutos. Bueno, aquí vemos ya al personaje. Necesito descansar un poco. Totalmente derrotado. Ya ha asumido que no va a conseguir volver con Paulova, no, o mejor dicho, no va a conseguir evitar que ella rompa con él, ni siquiera aunque Montalbán esté en coma. Una pequeña locura que se nos ocurrió para llevar un poco al límite la situación. Y aquí vemos otra secuencia que también, después de la secuencia muda, es la que más me gusta, que es el flashback, un flashback en el que vemos, bueno, pues a Paulova y a Fernando en un buen momento de su relación, muy probablemente al principio. Nos parecía importante, aunque bueno, esto es algo que trabajamos mucho más en el siguiente corto, en Recoprem, el tema del recuerdo y una manera de marcar que el primer paso para olvidar es recordar, es decir, el personaje de Fer aquí ya está empezando a asumir, ya está empezando a mirar un poco hacia adelante. Y aquí, en este momento final, quisimos remarcarlo todavía más. O sea, la forma en la que acaricia la mejilla de Paulova, como diciendo, te tengo que dejar atrás, no me va a quedar más remedio. ¿Qué le vamos a hacer? Aunque bueno, el corto, como veis, acaba de una forma un poco abierta. Bien es cierto que ahora, después de unos cuantos títulos de crédito, se va a ver esa imagen en la que vemos a Fer solo y bueno, lo cierra un poquito más, pero igualmente es un final abierto, al menos a nivel formal. Y de hecho, hablando con diferentes personas que han visto el corto y demás, hay diferentes interpretaciones de la historia, de lo que pasó después y lo cual siempre, vuelvo a repetir, es gratificante, es una buena noticia. Cualquier interpretación es válida si para esa persona tiene sentido. Y bueno, como habéis visto, 15 minutos no dan para nada, podría estar hablando mucho más. Pero en fin, espero que os haya gustado ver el corto con mis comentarios, con mis locuras. Y bueno, habrá más audio comentarios. Hasta pronto.